que se quedaron con nosotras, queridos amigos y amigas de Sana Tu Vida o Libera Tu Vida. Yo ya le cambié. A ver, yo le cambié por una razón, porque estamos hablando de los talleres, ¿sí? Pero la verdad es que estoy muy agradecida con mi querida Lau, que me permitió estar aquí y aparte conduciendo. Oye, gracias. Ay, sí. Hoy le cambiamos, hoy la vamos a entrevistar a ella. Lo primero que quiero saber de Lau es, ¿cuándo es tu siguiente taller? Ay, ya acabamos. No, quiero saber antes de eso, mi Lau, es, ¿cómo es que tú entras a esta parte o cómo es que conoces todo esto que ahora dominas y que lo vamos a ir numerando poco a poco? Pero ¿cómo es que tú te pones en contacto con esta parte del desarrollo humano y sobre todo en algo que tenga que ver con sanar? Bueno, pues fíjate, Pati, que desde niña me gustaba. Desde niña la lectura que yo tenía era acerca de todo el desarrollo humano. A lo mejor no estudié eso desde un principio, me formé como licenciada en turismo y bueno, me la pasé muy padre, la verdad, conocí gente maravillosa y bueno, pues finalmente retomo, ¿no? Uh-huh. También creo que fue en esa parte de mi vida donde creí que lo que me estaba pasando no era como que lo que yo quería, donde me caí. Y bueno, me tenía yo que levantar y al tenerme que levantar, pues me llevó, como bien decías tú hace rato, a veces no queremos pagar para estar mejor y yo sí lo hice. Entonces me dediqué a tomar talleres, me dediqué a sanar esas heridas que yo tenía. Y bueno, hoy con todo lo que he podido estudiar me doy cuenta que todo lo que me había pasado me lo había generado yo misma. Que a lo mejor es algo que es bien difícil de que la gente entienda, que uno solito se provoca todo lo que le pasa, pero bueno, para eso está claro. El transgeneracional. ¿Y para ti fue difícil? Fue muy difícil, sí. ¿Sí? O sea, sí te pegó así el hecho de que dijeras, híjole, ¿cómo yo me lo estoy sí, generando? Sí, yo decía, no, ¿cómo crees? Pues si sí, lo que yo más quería era esto, y cómo es que yo me puse la piedra sola, ¿no? Ajá. Por supuesto que fue un choque para mí muy grande y como lo es para toda la gente claro. con la que yo he trabajado, y cuando llegamos a esa confrontación la gente se queda así igual, o sea, no puede ser, yo no me lo estoy haciendo. Y que, perdón, te lo pregunto porque muchas veces cuando estamos viendo al expositor al frente creemos que lo ha pasado a partir del mero conocimiento y no desde lo vivencial. Pero es de admirarse el hecho de ver personas como Milagro que la vemos enfrente y sabemos que esto que a mí me está deteniendo, ella lo logró pasar, tú lo lograste pasar, ¿no? Así o sea, es. Tú estás sintiendo lo que está sintiendo la persona que asiste a tu taller, ¿cierto? Correcto. Y como bien decías tú, así como ellos se llevan algo, el poderse levantar, el poder ver lo que a lo mejor no habían visto, yo también me lo llevo, sí. Porque quiere decir que todavía estoy trabajando en algo que esa persona me está mostrando, porque siempre estoy, como lo he dicho siempre, frente a mí misma. Estoy sí. contigo, pero lo que veo sí. en ti es mío. Oh, ves cosas hermosas. Veo cosas hermosas. No, pero que ¿cómo te diré? Parecería que es muy simple. Espérame, quiero formular así sí, la idea. Sí, es sí, como, sí. Parecería que es muy simple, como lo dices. Parecería que es muy difícil trabajarlo, pero en realidad regresamos a que también es muy simple. O sea, me refiero, verdaderamente el trabajo que podemos hacer en nuestra persona se convierte en algo sencillo cuando nosotros estamos comprometidos al 100, ¿no? Así es, Pati. Y a veces nos complicamos nosotros. Sí parece muy sencillo, hay cosas que son muy sencillas, hay otras que no tanto, pero finalmente es el compromiso que tienes para contigo mismo. Sí. Y entonces eso es lo que va a hacer que tu trabajo sea de excelencia. Oye, Emilio, ¿y cómo de repente dices, bueno, ya, lo voy a llevar a la fuera? O sea, ya lo trabajé en mí, pero ahora quiero como hacerlo hacia los demás. Fíjate que siempre lo quise hacer desde niña. O sea, yo como que es... Yo decía, quiero ser abogada para defender. Rescatar, ajá, ¿no? A esa gente que fue pisoteada o como que yo quería ayudar. Y también quería ser psicóloga. Porque yo quería, a lo mejor, quitarle todas esas telarañas que tenemos en la mente y que nos llevan a estar en un momento crítico. Entonces, obviamente, cuando veo que lo pude sanar en mí, yo dije, entonces toda la gente lo puede sanar. Y si yo ya viví esto y ya lo superé, yo quiero que la demás gente también lo haga. Oye, Emilia, había una pregunta un poquito
que seguramente no te había hecho antes, es esta parte de estas ganas de rescatar o estas ganas de ayudar o estas ganas, ¿de dónde vienen? O sea, bueno, tú lo sabes porque tú lo trabajas y por eso te lo estoy preguntando. Es como todas las personas que de repente queremos sanar y que queremos hacer algo por el mundo y ahí andamos haciendo exactamente lo mismo que tú, ¿de dónde viene? Bueno, en lo que yo trabajo, que es el transgeneracional, obviamente viene de como que es un pedido de todo mi clan de que estemos mejor. Y para estar mejor todo el clan, pues necesitamos hacer que otros clanes también estén mejor. Y Claro. entonces de ahí viene esa parte mía de poder, de querer sanarme y poder sanarte. En conjunto, En ¿no? conjunto, sanas tú, sano yo, Sí, ¿no? lo que tú ves en mí está en ti, lo que yo veo en ti está en mí, y lo que yo puedo sanar, lo puedo sanar a través de ti, que es lo que me gusta mucho Eso es de los hermoso. talleres, Sí, sí, porque sí. cuando se forma un grupo de gente y cada quien participa, a todos nos sirve la participación de cada uno, todos tenemos algo que aprender con eso que estamos sabiendo de los demás. A veces la gente dice, es que no, lo mío es muy mío. Y siento que es como que una parte egoísta, porque si lo abres, le estás ayudando a todos los demás, que es lo que se genera en Totalmente. los talleres. No sé qué tanto en las conferencias como las que tú das, porque como que es como A que ya a muchos. muchos, pero de que llegue el mensaje, llega. Fíjate, te voy a comentar algo que yo también me hacía la misma pregunta. Yo me entrené para tener conferencias masivas. Cuando hablo de masivas, estoy hablando, no, no, ojo, no es necesariamente cuando hablamos de esto que sea presunción, sino cómo de repente das por hecho que si alguien domina una parte, la otra también y así, ¿no? Así es. Entonces, yo me entreno para conferencias masivas de más de 1,000 personas. Mi energía se fue hacia ese nivel. Entonces, cuando yo entro a una conferencia, yo me muevo mucho más entre más gente hay. Mi energía me lo permite. Y entonces resulta que un día en un trabajo con Escuela para Padres, llegó un fotógrafo y me hizo este comentario que lo abro a ustedes también, lo comento desde el cariño a ese fotógrafo y desde donde me di cuenta dónde podía impactar algo, ¿no? Sí me daba cuenta con la gente con la que yo estaba trabajando porque se acercan y te lo dicen, aunque sean 1,000, llega un momento en que llegan a tocarte. Pero llegó el fotógrafo y me dijo, me encantó su trabajo y no pude dejar de estar sacando, o sea, ni siquiera pude, no, de hecho me dijo, no pude estar sacando ni fotos por estar poniendo atención a lo que estaba diciendo. Entonces me llamó la atención algo, él iba a hacer un trabajo fuera de las personas que estaban aquí fotografiando y él, perdón, tomando la conferencia y él no podía estar fotografiando porque se estaba integrando A al evento. participar, Todo esto no lo hice yo, fue una sinergia de todos. O sea, no es que yo solita haya hecho todo esto. De repente se hizo como una energía en conjunto de querer sanar ciertos temas que obviamente estaban impactando al chavo que estaba dándole clic a la compu, al que estaba sacando la foto, al que estaba. Entonces, sí, tu trabajo llega a otros niveles. Por eso me gusta mucho el de mujer de alto impacto. No nos damos cuenta como mujeres hasta dónde podemos llegar. Así es, así Entonces, es por es. eso que es bien importante, desde mi punto de vista, la congruencia. Pero ojo, desde este punto, Milao, la congruencia no es ser perfectos, ¿eh? De repente confundimos ser congruente con ser perfecto y que nada se salga de aquello que yo ya había dicho en algún momento. No, la congruencia es saber que en tu estilo de vida tú tienes ciertos valores y principios y que todo aquello que tú tienes te puede ayudar a crecer y a contribuir y que vas a cometer errores, pero que puedes regresar a casa, o sea, puedes regresar a tu centro y entonces poder analizar y mejorar aquello que cometiste, yo no le llamo error, pero aquella experiencia que a lo mejor no era la que tú esperabas, ¿no? Y entonces retomo un poco, el hecho de haberme entrenado yo con grupos grandes hacía que cuando yo trabajara con grupos pequeñitos, con toda la energía que yo tenía, pues me salieran, se emocionaran de más, era mucha la energía, ¿no? Entonces, aquí es importante mucho conocerse. Puedo tener yo toda la intención de ayudar, que en realidad yo siempre he sido de la idea que nunca ayudamos, solo apoyamos. Nada más el que se puede ayudar es uno mismo. Y puedes Como ir que con la mejor podemos poner las intención, herramientas para sí. que cada uno lo haga. Tú lo haces, definitivamente aquí el trabajo lo hace cada quien, pero lo que me refiero es que muchas veces vas con la mejor intención, pero si no tienes la estructura, si no tienes la estrategia,
ese mismo grupo no se va a ver tan beneficiado. Por eso es bien importante tomar certificaciones, diplomados, alguna actividad en donde te certifiquen que lo estás haciendo bien o que te certifiquen que al menos la información que vas a pasar a otra persona viene de la mejor manera, ¿no? Entonces, por eso me llama la atención, porque tú haces tu trabajo muy amoroso, Lau. Me ha tocado, he podido estar con mi Lau querida, y voy a estar este próximo fin de semana en sus talleres, y lo que siempre he admirado es que es firme, no se le olvide el tema sobre el que estamos hablando, pero es sumamente amorosa. Ay, gracias. Entonces, Pati, es que finalmente esa es la base de todo, ¿no? El amor. El amor es lo único que puede cambiar cualquier cosa. Entonces, sí podemos, a lo mejor, como dices tú, ser un poco más enérgica en ver qué es lo que te está pasando, en dónde estás atorada, pero finalmente todo es a través del amor que vamos a sacarte de ahí, para que puedas ver otro panorama, para que puedas ver que hay un camino diferente al que has vivido. Totalmente. Que es lo que hoy más agradezco, ¿no? Poder haber vivido el camino que viví, porque puedo comparar con lo que estoy viviendo hoy en día. Entonces, si no lo hubiera vivido, tampoco hubiera gozado tanto este que tengo hoy. Claro, claro. Y es como bendigo mi pasado para disfrutar mi presente y darle la bienvenida al futuro, porque todo va relacionado, ¿no? Entonces, entonces tú de repente ya quieres como que lanzarte a la vida a apoyar. ¿Y cuáles son tus primeros pasos? Bueno, mis primeros pasos fue haber entrado a un taller con Marta Sánchez Navarro. Te mando un abrazo y un beso, querida Marta. Fue hace poco su cumpleaños. Sí, fue hace poco su cumpleaños. Y yo tomé con ella conciencia de salud. Entonces, me movió muchísimo toda la información que ella transmitió en ese taller. Y de repente hubo un momento en el que yo dije, yo quiero ser eso. O sea, yo quiero estar enfrente de un grupo de personas dando una información que les sea benéfica y que de todo de ahí se pueda sacar algo excelente para la persona. Y ahí fue donde empecé. Terminé el trabajo con ella, lo empecé a llevar en mi propia vida, porque eso es lo importante, poderlo trasladar, ¿no? Y aplicar. O sea, a ver, me enseñaron esto, bueno, no lo voy a dejar pasar así como que, ay, bueno, lo voy a escribir y lo voy a tener en mi cuaderno ahí. Claro. No, lo voy a aplicar. Que de ahí, perdón, te interrumpo un poquito, pero viene al caso la palabra, yo siempre he dicho, la palabra aprender viene de aquello que prendes a ti. Sí. Si no prendiste a ti algo y lo pones en práctica, se te va a olvidar. Entonces, cuando tomes alguna sesión, cuando tú me... Bueno, no necesariamente sesión, pero alguna conferencia, diplomado y eso, la mejor manera para que lo recuerdes es que lo puedas transmitir. Así, ¿cierto? Es, sí, cierto. Y poner en práctica en tu vida, por supuesto. Y entonces, bueno, ya de ahí, a mí siempre me han gustado mucho Los Ángeles y empecé a certificarme también con esto de Los Ángeles, con Tania Karam, y tomé todos los talleres que tiene ella y 3 de sus certificaciones. Esto me llevó también a seguir viendo que es con amor con lo que se pueden cambiar las cosas. Claro. Y bueno, después llegó el Sana Tu Vida, la certificación, en donde obviamente yo tomo el taller y veo que es una manera muy impactante de darle un giro a tu vida. O sea, son 2 días intensos de darte cuenta en dónde estás bien y en dónde estás mal, y cómo poder cambiar eso que está mal y poderlo hacer de una manera diferente. Y bueno, después ya vino todo lo que es la biodescodificación, la bioneuroemoción, y que finalmente, Pati, creo que todo forma parte de lo mismo, ¿no? A lo mejor son diferentes formas que te llevan a lo mismo. A lo mejor hay muchísimas más técnicas, hay muchísimas más herramientas. Bueno, esas son las que a mí me funcionaron. Claro, y esas son de las que de todo estoy armando una propia manera de que la gente pueda ver qué es lo que no le está aplicando bien. Qué bonito, Lau, porque mucho de lo que tú comentas es como, no se trata de solo ir a este diplomado, a este seminario, a esta conferencia, y entonces yo hago mi propio modelo, sino es me certifico, o sea, realmente le estudio, realmente le trabajo, realmente le conozco, realmente le aprendo, y entonces sí lo pongo a trabajar. Así es. Porque también hay un tema, y eso también lo comento, es importante que si bien tomamos lo que nos funciona,
También, si estoy solo acostumbrada o acostumbrado a tomar únicamente talleres y seminarios y ya estoy pendiente del que sigue, pero no pongo en práctica nada, pues también se me empieza a hacer una cierta adicción a que las personas desde afuera trabajen en mí. O sea, prácticamente ellos están trabajando para mí, en el sentido en que yo no estoy haciéndome cargo de lo que me corresponde. Pero viene un taller muy interesante y ese taller... Pero déjame antes de eso decir algo que de lo que estás hablando, que es algo que me gusta mucho y que a lo mejor es mucho de lo que tú y yo hemos fusionado de... Todo está en ti, o sea, todo te lo ponemos aquí, pero tú lo vas a llevar. No te cuelgues de mí porque yo no soy quien te va a dar las respuestas, las tienes tú. Solamente tienes que aprender a ver de dónde las vas a tomar. Y eso es algo bien importante, claro, porque cuánta gente no se engancha, por ejemplo, con sus psicólogos. Que no estoy hablando mal de los psicólogos, tienen una profesión bellísima, yo los admiro mucho. Y son muy útiles, realmente son muy útiles. Importante. Pero mucha gente se queda así como, no, le tengo que hablar para que me diga que si doy el paso o no doy el paso, ¿no? Y entonces, sí. En esto que hacemos es, aquí está todo, lo aprendes a ver desde esta manera y tú solito vas a escoger qué es lo que vas a hacer. Claro, hazte cargo, ¿no? Que es la famosa frase. Ahorita les vamos a platicar de dónde viene esa frase, pero les recordamos que el próximo sábado nuestra queridísima Lau tiene su taller de Sana tu vida. Sana tu vida. Por 27 favor. Y 28 de septiembre es este próximo sábado y domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Es el taller intensivo que desarrolló Louis Hay y que ha sanado a miles de personas en muchísimos países. No se lo pueden perder. Ustedes saben que Louis Hay es una persona que rebosa, que es todo amor. No, tú la ves y lo único que te inspira, que es congruente. Claro. Lo único que te inspira es una paz y una armonía y un decir, ¿cómo le haces, no? ¿Cómo le hago? Pues ya hizo un gran trabajo con ella misma y entonces eso es lo que ella nos muestra en el taller, que son las herramientas poderosas que ella nos brinda para que podamos ver desde su perspectiva qué está bien, qué está mal y cómo lo voy a cambiar. Y si quieren saber qué pueden sanar este próximo fin de semana, no se vayan, regresamos.